Mediación y arbitraje en la administración pública es un libro colectivo en el que 34 autores abordan las fórmulas de solución extrajudicial de conflictos, sobre todo dirigido en la administración pública. Es evidente que hay un agotamiento del sistema de recursos administrativos cuya utilidad, cuya funcionalidad, pues en estos momentos es muy relativa, y es cierto también que la mediación y el arbitraje en el ámbito privado, en el ámbito civil y mercantil, pues están demostrando pues un notable éxito. En este sentido, la administración pública, que se rige por un principio de legalidad y que hace muy difícil importar automáticamente estos mecanismos, pues se trata de analizar pues en qué sentido, en qué medida pues se podrían adaptar y poder aportar, creemos, pues alguna ventaja indudable, como ya supone el derecho privado, en el seno del derecho público. Por tanto, mediación y arbitraje en la administración pública pues está llamado a ser pues un elemento de exploración, de investigación sobre esta fórmula para aportar, como aportación científica al derecho positivo, una solución que sea viable en la relación jurídica administrativa entre la administración y el ciudadano. Innovando juntos.